Hoy venimos a visitar el Cuerpo de Bomberos de la Policía Boliviana. Estamos aquí con diferentes personas que día a día trabajan para sofocar incendios. A ver, vamos a conocerlos. Primero, tu nombre. Muy buenos días, mi nombre es el cabo Richard Calle Izaguirre. Perfecto. Muy buenos días, mi nombre es Carlos Ceballos. Perfecto. Policía Néstor Quispacá. Muy buenos días, mi nombre es el policía Rodolfo Flores. Muy buenos días, mi policía es Jorge Ríos. Hoy vamos a conocer un día de la jornada laboral de un bombero. Bueno, mientras estamos esperando alguna llamada, mayormente ustedes, ¿qué hacen mientras están a la espera, alerta justamente a un llamado? Más que todo estamos aquí alerta, esperando que algún llamado de la ciudadanía venga, ¿no? Para poder ayudar. Estamos aquí sentados recién esperando alguna llamada o si no, dirigiendo el tráfico vehicular en la avenida. Estamos por fin yendo al incendio, hemos podido solucionar apenas el tema del automóvil. Normalmente ustedes van llegando así, digamos, asistiendo a los incendios. ¿Tienen que tardar tanto para hacer funcionar el auto? Sí, lamentablemente, ¿no? Nuestro camión no está en buenas condiciones, de eso vamos así, despacio. Bueno, ahora nos estamos conduciendo justamente a un constituyendo al lugar de que nos llamó el señor. Y yo creo que unos 20, 30 minutos van a llegar porque no está en buenas condiciones el camión. Sí, si ustedes pueden apreciar, apenas está llegando el auto, que se detiene, como que estamos yendo con paradas. Bueno, esperemos que lleguemos al final al incendio. Bueno, hemos terminado esta jornada, bastantes falencias justamente del carro bombero. Por eso que se ha iniciado esta campaña para tener un nuevo carro bombero y que podamos trabajar mejor. Las personas que nos han ayudado realmente, muchas gracias. Ustedes realmente son unos héroes porque día a día tienen que sofocar incendios, tienen que trabajar para la sociedad. Muchas gracias. No sé, bien, quiero agradecer, gracias a ustedes por hacer, ¿no?, ese trabajo para que la ciudadanía en general se dé cuenta, ¿no?, lo que nosotros aquí estamos viviendo, lo que llevamos día a día a cabo, todas esas cosas, ¿no? Así es, aquí vamos a conversar también con otras personas. El trabajo que ustedes realizan es día a día, es un trabajo voluntario y es realmente bastante esforzado. Sí, evidentemente estamos para servir a la ciudadanía. Con las pocas falencias que tenemos aquí nos hace falta un carro bombero, como evidentemente han visto, no funciona, ¿no? Estamos ahí haciendo todo lo posible para que pueda funcionar el carro bombero
rogar a la ciudadanía que nos colabore con un granito de arena para conseguir algo que es para el pueblo. Inició la campaña Un Boliviano por un Tarijeño y así compramos nuestro carro bombero. Así que esperamos que la población y las autoridades ayuden a este cuerpo de bomberos que se esfuerza cada día por ustedes.